25% del estudiantado del sistema de instrucción pública en Puerto Rico abandona la escuela por distintas razones. Así sale a relucir de un estudio divulgado por el Departamento de Educación que indica que más del 90.000 estudiantes están en riesgo de abandonar la escuela. El panorama económico en la isla se complica luego que los datos divulgados por el Departamento de Hacienda revelaron que el gobierno no pudo recaudar 27 millones para completar el estimado de ingresos del mes de agosto. Por otra parte, más de 300 taxistas que brindan servicios en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín están con el grito en el cielo por el cargo de $70 mensuales que Aerostar pretende cobrarles a partir de la próxima semana. Los columnistas de Visiones Políticas Armando Valdés, Alejandro Figueroa y Calixto Negrón opinaron hoy sobre la tarea que tiene por delante la oficial de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, Lisa Donahue. Los puntos de vista son tan variados por el color del cristal en que se miran. Las columnas en Metro.pr. Y en Metro.pr ya puedes ver la fotogalería del tan comentado concierto de la cantante estadounidense Miley Cyrus anoche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. No te desconectes de Metro.pr si quieres mantenerte informado de lo que pasa en todo momento.